vela baixada se año, vives deixando la vida, pendi riba, pendi baixo, voces macones y pachos, de cazupales arriondes. Vela baixada se año, nun requexu ponga entero, pendi riba, pendi baixo, el to saber na to fala, y un fardaxau de llamentos. Nun sé que vieran esas que de neñu me envolvieran, señor da besos y tiño. Soy Sonia Tuya, soy la madre de Igor y estamos en el Nataollo. Aquí vivimos sus primeros 8 años, quizá los mejores años de la infancia de Igor. Era el barrio de su padre. Luis nació aquí, tenía un compromiso grande con el barrio. Era un hombre pues, muy social, muy, muy comprometido con todo lo que fuera lucha social para el barrio. Fue impulsor de la Sociedad Cultural Nataollo, de la Piscina Santa Olaya. Yo incorporéme al barrio más tarde, hacia el año 60 y últimos del 68. Vine al barrio por la cultural. En aquel momento era donde se luchaba socialmente. Hicimos pareja en el 71. Yo en realidad con los que tenía amistad y era con sus padres, con Sonia y con Luis. Él un día llamóme por teléfono y díxome que bueno, que si podría facer un favor, y es que estoy preparando un cómic, una historieta para un concurso de cómics. Y bueno, él comentóme que no tenía ningún problema para hacer los dibujos, pero que los textos en asturiano que costaban bastante, que tenía miedo de cometer faltes. Entonces, que si podría yo traducir lo que él me pasara a un asturiano correcto. Yo no recuerdo si lo entamaba con cibobable, me parece, o liapicero, no lo recuerdo. Conocí a Igor en el año 1990, creo que fue en Sineru. Era todavía menor de edad y era un niño. Acuérdome que fue a recoger el premio acompañado de los sus pas, porque todavía no tenía edad para recibir un premio en metal y que fue el ganador del primer concurso que hicimos de cómics, el Yapicero. Una revistina que creamos entre Alberto López Peña, Luis Daza y yo 2 años antes. Y una revistina modesta, pero bueno, en torno a ella juntamos una serie de gente que creamos yo creo que un buen ambiente, teníamos encuentros. Participábamos en actividades de la cultural, todo ello impulsado por el Partido Comunista al que pertenecíamos los dos. Había que sacar la cultura a la calle y sacamos la cultura a la calle. Igor estuvo presente desde que nació en todo esto. Vivió entre la cultural y los chigres, porque era lo que había. Ahí hacíamos exposiciones. Yo que vamos a tomar a casa Pepe el Bueno o al infierno a tomar algo y ahí hablando de todas estas cosas. Salía de la cultural, veníamos a cenar a la Carreña, íbamos a hablar la barca, que está allí enfrente, ahora ya en ruines. En una cafetería donde yo paraba a almorzar, él pasábame en un sobre lo que él escribía, yo llevábalo para casa, tornábalo al asturiano curioso y volvía a desearlo en un sobre. Con lo que se entamó allí un ir y venir de sobres que parecía también una cosa de espías. Yo al final no supe muy bien si él ganó el concurso o no lo ganó. Él ganó el premio, el concurso de cómics en, yo creo que en 3 ocasiones, por lo menos. Y colaboró con la revista, haciendo algunos portales. El cómics, el primero que ganó fue con Confrontación, después ganó con Qué vida esta, una historia también sobre los folkis. En Qué vida esta, yo creo que él ya entama una línea que llega, digamos, un cómic popular con personajes muy cercanos del mundo obrero, donde él casi de una manera casi autobiográfica. Y ahí yo creo que empieza ya a crear una línea que luego acabaría en la familia Castañón. Este barrio marcó a Igor, pues,
para toda su vida. Estuvimos aquí 8 años, luego marchamos a vivir a Monteana y allí la vida cambió. Pero él, el contacto con esta gente, pues no lo perdió nunca. De hecho, la familia Castañón, los personajes, el humor, la forma de ver la vida de esta gente. Y este barrio, y el Nataollo. Y es una línea que continúa la tradición asturiana de grandes autores como Alfonso Iglesias o Adolfo García, porque retrata a personajes muy asturianos y muy populares, muy reconocibles. Alfonso Iglesias y Adolfo García hacían todavía, digamos, personajes rurales, mientras que él ya empieza a hacer personajes urbanos. La familia Castañón, yo creo que está al altor de esos autores y una joya, digamos, del cómic asturiano. Luego él dibujó para mí, para unos libros que escribía yo para la escuela. Yo tenía un libro de Yetures y entonces él hizo los dibujos, son dibujos guapísimos. Y entonces yo creo que fue un poco el eterno retorno, ¿no? Empezó él pidiendo un favor a mí y terminé yo pidiendo un favor a él. Levántate, niña, del dulce llorar, la luz de la alborada y andame a portar. Levántate, niña. Conocí a Igor cuando éramos niños, teníamos, yo qué sé, 8 o 9 años, en una academia que había en la calle Marqués de San Esteban. Y recuerdo, el primer recuerdo que tengo de Igor es que yo estaba dibujando una lámina, un cómic, como con personajes como si fueran de Conan el Bárbaro, ¿no? Con bárbaros, como gladiadores, un poco como todos estos hombres de torso desnudo que nos rodean. Y de repente se me acercó un crío con un aparato, con una boca enorme y un aparato, ¿sabes?, de estos de los dientes de los que había antes, y me dice, si le añades gotas de sudor, te quedará más realista. Y entonces empecé a dibujarle gotas de sudor y digo, hostia, este tío controla. Yo a Igor conocílo aquí en la Universidad Laboral de la que estábamos estudiando. Lo primero que me llegó antes de conocerlo y de tratarlo en persona fueron referencias, ¿no? Entonces, la primera impresión cuando conocí a Igor y tal, que fue por cómo dibujaba y los tebeos que hacía, pues fue un poco de pasión, ¿no? Porque yo estaba ahí pensando, entonces, Ruma no es tan bueno, y que debe haber uno como estos en cada clase, ¿no? En cada grupo. Y claro, y que la cosa no era tal, lo que pasa que era que coincidióme que estaba Igor medio, en la clase de Leo. Bueno, conocí a Igor precisamente el primer año que empecé a currar aquí en la laboral. Él era un alumno entonces de primero de bachillerato y ya se veía un chaval inquieto, que además tocaba muchos palos, ya ganó aquí algún concurso de cómic a nivel del instituto y también formó aquí un grupo que se llama Quequies Medalles. Nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes en Salamanca ya hace muchos años. Y le conocí un poco pues, la casualidad de ser amiga de Ruma y que ambos estaban conviviendo y mudándose. Y me gusta mucho esa anécdota de el momento en que lo vi, que realmente presentómelo Ruma y él lo que estaba haciendo era calcar un dibujo a la ventana. Cuando ahora mismo pues, todos sabemos lo buen dibujante que fue Igor, ¿no? Luego ya tuve una relación intermitente con Igor porque bueno, yo también hacía guiones de cómic, letras. Empezamos a tener amistad, nos íbamos viendo de Pascuas en Ramos, porque éramos pues esto, amigos de los que conoces, gente que conoces de eventos, ¿no? Del Festival de Cine de Gijón, que de aquella era el Festival de Cine para la Infancia y la Juventud, que yo estaba de jurado y Igor también estaba de jurado y coincidimos algún año por allí. Primero me parece que la primera colaboración fue cómic. Nos encargaron a Javi Rodríguez y a mí hacer un cómic para el Festival de Cine. Me parece que tema no nos pusieron, algo que tuviera que ver con el cine, y yo decidí hacer una especie de historia del cine español a través de un
personaje fantasmagórico que se colaba en distintos rodajes de distintas épocas del cine español durante el franquismo. El dibujante iba a ser al principio solo Javier Rodríguez, pero bueno, acabó metiéndose también Igor Medio, lo cual estuvo muy bien. La verdad es que a mí me proporcionaron mucho placer interactuar con el talento de los dos. Y en el caso de Igor, pues una de las historietas que hizo, pues la verdad es que derramó en ella todo su talento y toda su gracia, ¿no? Arrancaba el bachillerato artístico de aquella y era la primera promoción que se iba a hacer en Asturias. Y tuvo tentado de venir para Oviedo. A la fin, él no se decidió, quedó en la laboral y yo sí tiré para allá. Pero seguimos teniendo relación, además, estábamos con lo de la música, ¿no? Con lo del folk. Estábamos los dos ahí, ya fue una pasión que fue agarrándonos cada vez más y entonces fijimos ese verano del 92, fijimos dos viajes fundamentales para nos, que fue ir juntos a la prueba de ingreso en la Facultad de Bellas Artes en Salamanca. A la fin, en septiembre, llegó el resultado de que yo entrara en la facultad y Igor no. Un dibujante tan solvente como Igor que quedara fuera de la prueba de acceso a Bellas Artes. Y después, en agosto, fuimos a Deu hasta el Festival Interceltico del Orient, donde seguimos haciendo muchos lazos con mucha gente y fue medrando la nuestra pasión por toda esta música. Y él estaba haciendo como una especie de grupo de rock y yo estaba también en esas de aquella, con 19 años, una cosa así, y bueno, conectamos al momento, ¿no? De la que viene para Salamanca y arrancamos a seguir con lo de la música y también tomaron los años de convivencia con Igor, ¿no? De compartir piso. Pude presenciar un poco su crecimiento, tanto musical como con el dibujo. A nivel de que nuestra amistad fue creciendo, fui estando cada vez más en aquella casa y compartiendo cada vez más momentos donde le veía trabajar. Igor, las asignaturas que le interesaban, volcábase con ellas totalmente, ¿no? El dibujo y era fundamental para él, ¿no? Todo el dibujo artístico, las que no le interesaban para nada, bueno, hacía muchos trabajos siendo amable o rozando la chapuza, ¿no? Y era un poco chambón, ¿no? Para las asignaturas que no prestaban. Para los otros, vamos, les endorcaba un trabajo tremendo. Una persona muy intensa, ¿no? en el trabajo. Estaba de continuo en la mesa de dibujo, haciendo proyectos de TVO, proyecto para acá, proyecto para allá, y era muy organizado. Posaba aquello, agarraba la guitarra y poníase a preparar las clases del conservatorio, que también estaba en el conservatorio, y después el buzuki o la mandolina, y poníase a preparar cosas de las que estábamos preparando con el grupo. Eso también llevábate a trabajar más, ¿no? Lo que nunca tuve fue ni la disciplina que tenía Igor para la música, ni la perseverancia de estar siempre dibujando, ¿no? A mí me gusta mucho reconocer en Igor a una persona que era como ruidoso y también tenía otras parcelas como de mucho silencio. Esa parte ruidosa, pues yo la relaciono pues con una persona muy bromista, muy desastre. Y luego, por otra parte, pues tenía esa parte de intimista que era ya en la que se encerraba en su cuarto. Se pasaba horas dibujando, se pasaba horas tocando. Ese equilibrio le hacía una persona muy especial, sobre todo en aquella época, porque realmente en la facultad pues es que no había gente así. Ya cuando fuimos ya profesionalizándonos como músicos, pues ya en Exires él estaba todo el día con la libreta, estaba todo el día con los dibujos, y entonces era esas pasiones, ¿no? Esa pasión por el carbón del lápiz y ese cantar con esa voz un poco arenosa.
Brunswick Festival. El Peyu playing at the Brunswick Festival. La oportunidad de falar de Igor Medio dende 2022 ufierta la oportunidad de medir la estatura de la súa obra, la estatura de la súa ausencia. Recuerdo que lo conocí en el Festival de Lorient del año 90, fuéramos a tocar Jan de Cubel, y acuérdome de que Igor era un chaval que tenía un interés extraordinario no solo en la música que se hacía en Asturias, sino en toda la música que se hacía en el arco atlántico. La figura de Igor, yo a mí lo que más conozco y lo que me presta a falar es de los aspectos musicales. Igor fue, hay que decirlo ya de entrada, fue un músico de mucho altor, fue un gran buzuquista. La incorporación del buzuki, ese instrumento, probablemente en este momento en Asturias sería casi que anecdótico, tiene dos protagonistas fundamentales, que son Igor Medio y Elías García, que dio lugar a una escuela asturiana de buzuki. Recordábame un poco a Elías, que fuera nuestro buzuquista, y era gente que furaba por una pared con tal de agarrar las técnicas que más avanzadas del instrumento. Igor fue la primera persona que me puso a mí un buzuki en las manos. Abúltame, muy complicado entender la música asturiana contemporánea sin el papel que xugó Igor Medio en todo esto, ¿no? Que puxo los estándares de calidad a un nivel que no se conocía. Y era una persona con una visión muy abierta al mundo. La fundación de Felpeyo coincide con el principio de los años de vino y roses, más bien de sidra y roses, de la música tradicional asturiana. Son unos años fundacionales que coincidieron con lo que se puede denominar la segunda fola celta, un interés inédito por las músicas tradicionales, ¿no? Precisamente por la relevancia de un grupo como Felpeyo y de una persona como Igor, fue casi como surfear una fola y generar opciones de futuro. Y lo que aportó fue sobre todo una visión arraigada a la tradición y al canto, ¿no? Yo creo que la gran diferencia de Felpeyo con otros grupos y es que precisamente la canción formaba parte de los fundamentos del folk que ellos hacían, el folk acústico. Seguían un poco el mismo tipo de estilo folk que nos gustaba en Jan de Cubel, pero tenían un toque diferente. Ellos inspiráronse en este universo que había creado Jan de Cubel, pero con una gran personalidad, pedazo aparte. Y Igor fue capital en el desenvolvimiento de esta estética con Felpeyo. Igor agarró un sonido que ya estaba fitado en la escena asturiana, un sonido acústico. Y Igor lo que fixo fue agarrar todo eso, llevarlo al soterrén y dar una personalidad muy, muy marcada. También ye la otra faceta individual de Igor, que ye la de productor, una persona que no paraba de dar vueltas a la cabeza y de generar acontecimientos. La producción es muy importante porque ye concebir proyectos y desentrocarlos. Y yo creo que en el caso de Igor, ahí está el trabajo suyo con el proyecto con Lizardo Prieto. Crearon el grupo Dual, una manera de abordar la música tradicional y el folk un poco diferente, lo que se dio en llamar folk de cámara. El disco de Dual tiene el origen en torno al 99-2000 en relación con los conciertos de la casa natal de Jovellanos, que se plantea la idea de vamos a trabajar un repertorio más íntimo, ¿no? Más de cantautor. Por las características no veía posibilidad de musicarlo con Felpeyo, un poquito más libre, ¿no? No tan atado a la formación con más instrumentos melódicos, donde ya tiene que estar más sujeto y cierra un poquitín esa creatividad. ¿Y por qué es importante folk de cámara? No solo por generar un escenario con un formato acústico muy atractivo, sino también porque de los primeros años de folk de cámara salieron grupos que son en este momento imprescindibles a la hora de entender la densidad de la música tradicional asturiana de anguaño. Yo creo que también tuvo mucho que ver también el momento musical de Igor, que estaba en pleno apogeo, yo creo, después del ya con Felpeyo, y que era una manera también de dar un poco rienda a la creatividad que tenía en ese momento. Y la gente sabe que Asturias tiene una música tradicional muy potente, tiene una lengua, tiene una cultura y tiene una serie de rasgos que merece la pena conocer, respetar y que son perfectamente exportables, como demostró Igor llevando la música pues, a los requeixos del mundo donde la llevó.
que el Igor músico, el Igor instrumentista, sigue siendo un referente tanto en Asturias como fuera de Asturias, y sigue habiendo gente que sigue la su estela, que sigue su estilo, y que por eso Igor y la música de Igor van a seguir vives muchas generaciones. Una de las principales características de Igor Medio, cuando nos referimos al campo del cómic específicamente, es, por así decirlo, su virtuosismo. Igor era un dibujante muy pulcro, pero además era un dibujante con una gran capacidad para convertir un simple manchón de tinta en algo con vida y con expresión. Yo seguía queriendo, pues bueno, veía los cómics como un tema profesional, de futuro, que en una de estas cosas de delirio. Y empezamos a dibujar juntos, de una manera natural empezamos a quedar, a hacer cómics juntos, nos presentamos a concursos de cómics juntos. Y lo importante de lo que hacía Igor, aparte de que lo hacía muy bien, era el contenido de lo que él hacía en el campo del cómic y el humor gráfico. Es esa dualidad que tenía, ¿no?, entre el músico y el artista de cómic, el artista gráfico, porque las características intrínsecas a la obra de Igor en el campo del cómic comparten mucho con sus características como músico. Hay algunas que son más evidentes, como es el caso de la importancia del idioma del asturiano en su obra, o la importancia del estudio de las raíces, ¿no?, de qué es eso de ser asturiano. Y hay otras que son un poco más difíciles de rastrear. Si agarras una página de los de Igor, el detalle tremendo de todo, ¿no?, y cosas que mira tantos años ahí dibujando espalda con él, y cosas que de repente estaba mirando ahora, que cuando ponga al huelu crispado, que desaparece en el calzado. Que no han reparado en ello hasta ahora, ¿eh? Sí, es verdad. Mira aquí, como parece también. Parecen las partes de una gallina. Sí. Sin embargo, mira, el Little Memo es todo mucho más limpio. No había fondos, no había nada. Eran figuras y todo lo demás blanco. Claro, y que lo del Memo también, lo del el fondo blanco, ya está bastante intencionado, porque ya era cuando ya se metían a realidad virtual y entramaban ahí a pasar yo las aventuras, y cuando ya recargaba del dibujo, ¿no? Estaba en la parte working class, ¿no?, de los estudios artísticos, porque estudié en Artes y Oficios en Oviedo, pues estaba muy metido con el rollo de las imprentas, de cómo funciona una offset, de cómo editarse y tal. Un poco cuando Igor, Ruma y toda esta gente vuelven de Salamanca, pues teníamos una mini estructura de cómo poder editarnos de una manera curiosa, ¿no? No como un fanzine, no con fotocopias, sino pues cómo funciona una imprenta. Y ahí Igor pues empezó a sacar proyectos como el Little Memo, como, bueno, preparamos un cómic que me estaba autopublicando yo, lo empezamos a trabajar juntos, que se llamaba Love Gum, y de ahí yo creo que ya pasa a Los Castañón. Esto estoy haciendo un salto de muchos años, pero bueno. Y que está muy claro, por ejemplo, La familia Castañón, que es una obra que parte de la tradición historietística asturiana de las familias de corte humorístico, y esta tradición que Igor coge de las familias humorísticas del cómic asturiano, él, respetando sus orígenes, por así decirlo, su base, la lleva hacia la modernidad, la construye un discurso historietístico en el que está presente todo lo anterior, pero además está presente su impronta y está presente nuevas formas de hacer cómic, ¿no?, sobre todo una clara influencia de la escuela franco-belga, de Asterix y Obelix, evidentemente, pero de obras más modernas como el Calvin y Hobbes de Batterson. Igor era un dibujante de cómics excepcional, porque tenía virtuosismo ya desde, ¿sabes?, este virtuosismo innato que no se estudia, que era, yo creo, de observación y de perseverancia, puede ser. Por el trabajo de, bueno, que hablamos tantas veces, ¿no?, de la rotulación y acollonante, ¿no? Y por último, yo creo que una cosa esencial en la obra de Igor es, que comparte también, creo, la música y el cómic, es, por así decirlo, la importancia de lo jovial, la importancia de que sea divertido. La importancia de que la cultura no tiene por qué estar reñida con la diversión. Era alguien que,
que era muy divertido, era muy profesional cuando había que ser profesional, pero también era muy divertido cuando había que divertirse, y eso trasciende a su obra. Las historias de Igor en el campo de la historieta son muy, muy divertidas, pero eso no quiere decir que no tengan un contenido. La cultura, aparte de los museos, que también tiene que estar, sobre todo si los museos son públicos, también tiene que estar en la calle. Y por eso es importante la recuperación de la figura de Igor, la recuperación de su obra, que se pueda acceder a, de nuevo a una edición de integral de la familia Castañón y poder sacar la obra de Igor a la calle. La otra sigue poniendo el 98. Y esta. Bueno, estas son las que están inéditas, pero por ejemplo esta tiene que ser de la estrella más anterior. ¿La ves? Esta la dibujó en vertical, perdón, en horizontal, en vez de en vertical. Bueno, no sabemos lo que decía. Porque sí que la llegó a rotular, sí, es el niño nuevo, pero luego la borró. Creo que está lleno en la tapa y cuando ya se muere. Y esta sí sale. Esta sí sale. Sí, sí sale en el añadito del memo. Decían los teóricos franceses que el arte no ya una ferramienta en sí misma, sino que ya una ferramienta para trazar líneas de vida. Si de algo fizo Igor Medio fue precisamente trazar esas líneas para que todos los que vinimos después fuéramos transitando por esos caminos de manera mucho más fácil, ¿no? Estamos en la Carballera de los Maizales. Para mí, para mi familia, significó pues unos años intensísimos de lucha social y cultural. Una de las cosas que se gestaron a la vez que Igor, en el año 1972, en esta carballera, fue el Día de la Cultura. Empezamos con aquella aventura nosotros solos. Al año siguiente, afortunadamente, ya se sumó la Cultural Gijonesa, Pumarín, Amigos de Mieres, Delta, culturales que eran afines, y siguió haciéndose el Día de la Cultura durante bastantes años. Yo conocí a Igor, conocílo en Bretaña, precisamente. El año 90, en el Festival de Lorient, uniónos el interés por la cultura y sobre todo por la lengua asturiana. Cada cual tiró por un camino, y el de él era la música y el cómic, yo los propios estudios lingüísticos. Ese fue el punto de conexión. Igor era un músico que, como parte de esa segunda generación de la gente, que utilizó siempre el asturiano como lengua vehicular, y era muy importante para la lucha por el país, la lucha por la cultura nuestra y la defensa de una lengua menorgada y mesmo ridiculizada durante muchísimo tiempo. Vivimos una sociedad en la que hablar asturiano y es síntoma de probitud y de ruralidad. Y pues tratábase de hacer cosas con el asturiano como protagonista. Reivindicar el asturiano y una revolucionina social también. Y poner arriba lo que está en bajo. Y eso encuentra muchas resistencias. Resistencias de tipo político, de tipo social. De aquella, el Partido Comunista tenía como consigna que la cultura era de todos. Era un arma política muy potente, pero tenía que ser un arma social. Igor creció con los días de la cultura. Igor estaba en las reuniones y cuando estábamos aquí, Igor jugaba, corría por aquí, hízose amigo de los músicos y creció con esa influencia de que la cultura no ye patrimonio de nadie, la cultura ye compartila con la gente. Yo no tuve la suerte de poder conocer a Igor Medio, pero soy de esa generación que a Anguaño somos músicos y a músicas y debemos muchísimo a la sollabor cultural en general. Pienso que era una persona culturalmente muy comprometida, heterogénea, y eso hizo que su proyecto musical marcara una línea definitiva en lo que viene siendo la estética o la forma de entender de una manera muy plural y abierta la música tradicional asturiana. Felpeyu hizo sonar Asturias, como la gente que estábamos entamando por allá por los finales de los 90, los 2000, la Asturias que él nos estaba contando a través de la su música, y era la Asturias que nosotros queríamos escuchar. Sentimos como que estábamos participando en algo común que nos estaba definiendo como pueblo. Fue algo impagable. Y el segundo disco que también grabó Fonastur fue Tierra.
la reivindicación de los raigaños, de dónde venimos y a dónde vamos. Y sobre todo, esa utilización del asturiano con el caso de Felpeyu y era absolutamente fundamental, puesto que cantaban mucho, ¿eh? Hay algunas canciones que quedaron para la historia como emblemáticas, ¿no? Los Falleros de Mayo, por ejemplo, y todos. Yo pienso que Igor abrió caminos que hasta entonces no se estaban abriendo. Faer, que gente que no tiene absolutamente nada que ver con la música asturiana ni con la tradición, puedan decir a día de hoy que la su canción favorita son los Falleros de Mayo de Felpeyu. Y mejor política cultural que esa, no la hay. Pienso que lo que hay que hacer es llevarlo de abajo para arriba. El asturiano sálvase potenciando a quien fala asturiano. Y esa es la revolución y ese es precisamente el foco el motivo de las resistencias. Para mí, casi emocionante acordarme de aquella época y de la figura de Igor y de todos los músicos que trabajaban construyendo prácticamente una familia que tenía mucho en foto en el país y mucho en foto en la lengua de nos. Para mí, lo más importante que nos dejó a todos los que vinimos detrás fue un camino muy abierto para poder hacer lo que estamos haciendo anguaño, que llegó a nosotros sin siquiera nosotros haberlo conocido, ¿no? Una de las peores cosas que puede pasar a cada uno de nosotros es la pérdida de la memoria, ¿no? Que la gente no se acuerde de dónde vienen las referencias y de lo mejor que se hizo de música asturiana tiene que ver con esa estética del folk y en concreto con el caso de Felpeyu y con el caso de Igor Medio tuya. La cultura ya identificación, la cultura ya poder, la cultura ya entender de dónde venimos, entender esa tradición de la que se mamaba, pero también reformularla y también da ahí pues, ese aire nuevo que siempre necesita, porque, como decía, el arte no es una herramienta en sí misma, sino que lleva un camino largo por donde trazar todas las líneas de la vida de todos los que estamos dentro de una cultura como la nuestra. La flor de la cereza que prende la primavera, el cantar de los carballos y el viento que lo lleva, el lago de los dos cuellos, aufa y remolina el tiempo, los pegollos que sostienen colleches de amor y empeño, de ellos poso el corazón. En ellos pongo la esperanza, la gran azul del futuro y la flor de la corza. ¿El tema este es tradicional todas partes o de alguna cosa? Mi hermano saldría, saliera de una danza del torneo. Sí, una danza de cenera, me parece que sí. Y el instrumental, pues... La jeringosa, no sé, es un tema... Me acuerdo que esa cantaba mi abuela, siendo yo guaje. Pero eso también Igor la tenía de que la cantaban en casa. Como era la letra. Yo creo que la típica canción de amoríos así de... con curas por medio y tal, un rollo así. Es que hay un mogollón de, vamos... Alemacuate, eso. Era así como... Amor mío, vienes tarde y te marchas muy temprano. Eso sí que me parece visita de cirujano. Es verdad, visita de cirujano. Y después de eso, la instrumental de la chiringosa. No, lo que pasa es que con esta, la letra atascáronse un par de ye tristes. Y cuando Igor se puso con ella, pero vamos, no hay ninguna parte tampoco, ¿no? No, de tradicional no quedó nada. No, tradicional. Nada. Ye, que hasta ese momento no escribiéramos tampoco yetres. Pero, hostia, del 97 pasó con tierra. Que claro, tuvimos mucho tiempo cantándola antes de que viniera la letra. Y era el estribillo tradicional, decía: tuve amores en la oscura y también los tuve en clara, o así. Y entonces nosotros en la coña y era: tuve amores con un cura. Y entonces acuérdome que estaba escrito en los papeles ahí en el estudio de grabación donde va a estar rica y tal. Y entonces llegó Lizardo Lombardía, que ya era el productor, y con un cura. era una frase chorra que teníamos nosotros de... Cuéntanos algo, Diego, tú de... Bueno, de los Falleros. Que luego grabó Shiel una versión guapísima. ¿Ah? En el disco Lucas 15, yo creo, ¿no?
Pues cantóla con nosotros cuando presentamos el disco Cerquina, cantóla Xiel en la Plaza Mayor. Sí, estaba lloviendo. Estaba estudiando. Y el momento de los fallos, que además no lo hacíamos en directo, vamos, desde el accidente, fue bastante espectacular. O sea, no paramos de tocar de nada. Vamos. Las luces de la ciudad inden mecadora mar hasta la playa madera donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás de su delatapecer. Pasan ciegos un momento y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, vistida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. Entre nubes del robín, siento la alma mineral, caballada en desengaños, apagada como el faro, en una mar de escoria gris. Fatigado del jardín, engurriado polvo a mar, innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, deslumbrando como el rayo, risca el alba de esmeralda, en los fallos de